Muchas gracias, Tocayo. ¿Algún comentario final, Eric? Antes de darle una despedida aquí al magistrado. Pues creo que ya hemos puesto ahí sobre la mesa todos estos escenarios tan alarmantes y urgentes que hoy tenemos que ponderar para decidir en una elección crucial aquí a nivel estatal y a nivel federal. Porque responsables directos de que hoy haya una crisis en ciudades importantes de México por el agua y por estas desgracias que ocurren en el abandono al campo, hoy están prometiendo nuevamente el paraíso aquí en la tierra. Entonces, tenemos que seguir discutiendo y por supuesto advirtiendo lo que tenemos que hacer para organizarnos y llevar a cabo justamente la presión para que ocurra verdaderamente una representación pública en los gobiernos y no que continúe este sistema mafiocrático donde están en contubernio autoridades con intereses capitalistas para seguir abusando sobre ejidatarios y personas que han trabajado la tierra y de pronto quedan a merced y bajo el yugo de todos estos intereses mezquinos. Licenciado, pues sí, tenemos que tener en cuenta que el neoliberalismo sigue en México. Es falso eso de que ya no hay, como tan falso es de que no hay corrupción. Sí, como dice el presidente, que se acabó. ¿Verdad? No. Todos los mexicanos debemos reflexionar, como dice Eric, como estamos diciendo aquí todos de alguna manera, pues debemos hacer conciencia propia, personal, y empezar por nosotros mismos, por nuestra casa.